El conductor de un camión con placas guatemaltecas chocó contra un árbol en el kilómetro 40 de la carretera hacia Santa Ana, esto debido a que perdió el control del vehículo al chocar con un tronco que se encontraba en la carretera. La PNC dijo también que la velocidad inadecuada sumó en el accidente. El conductor del camión logró escapar ileso, pero su copiloto murió al instante. Con imágenes y reportes de Jonathan Funes, informó para laprensagráfica.com, Milton Jaco.